Si nosotros hemos pedido de que ya hace un año antes de las PASO, o sea en agosto, una semana antes, se publicó por el diario Legio 916 cesanteados que estaban en condiciones de cobrar. Hasta la fecha no se ha respetado y le hemos pedido a la señora secretaria que por su intermediación le comunique a la señora gobernadora que se respete, que se les pague a los 916 cesanteados que se ha publicado. Ahora hay un tema importante que también tiene que ver con la categoría, cuénteme. Sobre la categoría, si nosotros en la legislatura que el diputado Ceballos presentaba que se nos pague con la categoría 24 y sin hacer ningún acuerdo político, nosotros nos bajamos a la categoría 18. ¿Con qué fin? Que salga y se pague. Y hasta ahora no se ha cumplido. Entonces lo que nosotros exigimos, le pedimos a la señora gobernadora que se liquide del haber bruto, o sea de 8.919 que dice la categoría hoy. Otro tema importante, los enfermos que están con situaciones complicadas en cuanto a su salud. Que se le dé prioridad a toda esa gente, que se le dé prioridad porque están enfermos. Están viejos, no pueden caminar, ni yo puedo caminar, pero estoy acompañando a mis compañeros. Amén de los 916 que se han comprometido, porque esos 916 se han ilusionado y es un daño moral que se le ha hecho a esa gente. Entonces le pido a la señora gobernadora que se cumpla lo que se ha publicado. ¿Qué fue lo que les dijo la secretaria privada de la gobernadora? Nos ha dado una satisfacción, una esperanza, que yo he salido llorando porque no creía de que se nos atienda de esa forma. Y de acá yo le agradezco y sé que le va a transmitir a la señora gobernadora. Otra cosa más, le he pedido que no se pida. Hay gente que se le ha fallecido el marido o ha fallecido la señora, entonces que no se le pida un juicio sucesorio para cobrar esta plata. Si no tiene por qué estar en un juicio sucesorio litigiando los bienes de una persona para cobrar esta plata. No corresponde, que no se le pida juicio sucesorio, basta con una declaratoria de heredero, que es suficiente. No se tiene por qué litigiar los bienes. ¿Y qué bienes tiene el empleado en los cesanteados cuando tienen la mínima de 4.800 pesos? Entonces que se dejen de joder con juicio sucesorio.